La publicación Desafíos y Estrategias para un Gobierno que defienda el ejercicio de derechos es el resultado del trabajo de investigadores e investigadoras de la Jaureche, de colegas referentes en diferentes temas de instituciones del territorio en el cual la universidad se encuentra y de también investigadores de otras universidades de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de España. El objetivo de esta publicación es aportar al debate y a la construcción de estrategias y propuestas para gobernar un Estado que defienda y que defina como prioritario el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte, un Estado protagonista en el diseño de políticas sociales de calidad. Un Estado que lleve a cabo políticas educativas de inclusión. Un Estado que permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo. Un Estado que reconozca los aprendizajes y las transformaciones que en los últimos años hemos realizado respecto del rol de las mujeres en la transformación social. Un Estado que promueva la articulación y la participación con los distintos sectores de la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno. Un Estado que sea el símbolo y sinónimo de la mejora concreta en la calidad de vida de los sectores populares. Estrategias de gobierno para un Estado que promueva el ejercicio de derechos. Les invitamos a discutir y a disfrutar también cada uno de los artículos. Les invitamos a soñar y a trabajar por una sociedad más justa, por un pueblo feliz. La universidad pública contribuye de distintas maneras al proceso de formulación e implementación de la política pública. Nos interesa en este artículo poder debatir o poder compartir algunas cuestiones que tienen que ver con reflexionar acerca de los tiempos de la universidad en el aporte que hace al proceso de producción de políticas públicas. Entendemos que los procesos de gestión que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal muchas veces no tienen la posibilidad de estar durante tanto tiempo reflexionando acerca de cuáles son los diagnósticos, cuáles son los problemas sobre los cuales trabajan, y necesitamos universitarios que estén a la altura de las circunstancias y que puedan hacer aportes concretos a pensar la política pública en tiempo real. Lo que queremos compartir con ustedes en este artículo es la experiencia de la Escuela de Oficios y el proceso de rediseño y de ajuste que tuvimos que hacer en este año a partir de la modificación del programa Argentina Trabaja en lo que es ahora el programa Hacemos Futuro. El artículo que escribimos con Gastón López tiene el desafío de pensar la vinculación de la universidad con el territorio. La experiencia de la universidad en los barrios nos permitió a nosotros tener un ejemplo de la forma en la que la universidad se puede poner al servicio de su comunidad, poniendo a disposición los saberes, el conocimiento y las prácticas nuevas que desde la Universidad Jaureche queremos proponer como una experiencia positiva, una experiencia de diálogo entre la universidad y la comunidad. El viejo concepto de extensión desde nuestra universidad se redefine en clave de vinculación comunitaria. En ese sentido, no pensamos a la universidad en ningún otro lugar que no sea como parte del pueblo, y entonces es esa la experiencia que queremos contar. La Universidad en los Barrios es un programa que fue creado con el propósito de acercar la universidad a la comunidad. En el 2015, con los trabajadores no docentes, ATUNAJ, junto al personal del Hospital Néstor Kirchner y la Municipalidad de Florencio Varela, la Secretaría de Salud, bajamos al barrio San Francisco a hacer un rastrillaje para ver en qué estado estaba el barrio y, bueno, colaboramos arduamente para llevar adelante distintas tareas. Una de ellas, y la destacada, fue la refacción y puesta en escena de distintas actividades, ya sea recreativas, con lo que respecta particularmente a los trabajadores no docentes, hicieron una limpieza general de una plaza que estaba justamente en ese barrio. Pudimos poner y refaccionar muchas maquinarias que estaban en desuso por falta de presupuestos. Toda la comunidad estuvo acompañándonos. Entregamos mucho material de la universidad. Muchas personas de ese barrio son muy humildes
no conocían, más allá de que ese barrio está acá a 10 minutos, que la universidad funcionaba aquí en los laboratorios YPF, que teníamos tanta cantidad de carreras. Y bueno, nos han recibido carismáticamente, nos han tratado muy bien, muy cómodos, desde los compañeros que estaban en la sociedad de fomento de ese barrio. Y bueno, como experiencia es formidable, uno que trabaja en el territorio y ver la cara de los compañeros al terminar el trabajo significa de que el trabajo estuvo bien hecho. Fue un apoyo muy grande que hemos recibido también desde la Municipalidad de Florencio Varela para poder llevar adelante estas actividades. Y bueno, eso es un poquito lo que veníamos haciendo y ojalá que a futuro se pueda continuar.